Molt bon dia. Molt bon dia. Benvingut a Notícies en Xarxa. Moltes gràcies. Ara dèiem que precisament un dels temes que més està parlant aquests dies vinculat a les eleccions és aquest canvi de data. Vostès ja fa dies que van dir que potser acabarien presentant recurs. En tenim 4 de presentats, un 5è denunciat encara no formalitzat. Ja tenen clar què pensen fer vostès? Pues la veritat, encara no. Els serveis jurídics ho estan estudiant. Nosaltres vam dir que no presentaríem un recurs perquè sí, només per buscar el titular, sinó si hi havia, no, fonaments jurídics per tirar-ho endavant, ho faríem. Per tant, encara estem esperant l'opinió dels serveis jurídics del partit i de moment puc dir que nosaltres no presentarem recurs. També és cert que hi ha un d'aquests recursos presentat per una persona en particular, un advocat, amb mesures cautelaríssimes, que és el que fa que el TSJ hagi d'accelerar una mica la màquina a l'hora de prendre una decisió al respecte, una decisió que podem conèixer segurament en menys de 24 hores. No sé si en base al que digui el TSJ en les properes hores bascularà la decisió final de vostès. No, yo creo que no dependerá de que el tribunal se pueda pronunciar en las próximas horas, sino que realmente, como he dicho, si hay fundamento jurídico para poder impugnar esta decisión, que por supuesto consideramos política y en ningún caso sanitaria, lo tiraremos para adelante. Parlem de projectes, parlem de programes i parlem dels vots que vostès volen recabar i que volen recollir entre la ciutadania. Per aclarir una mica les idees, clar, hi ha molta gent que els alinea amb el Partit Popular, que els alinea fins i tot amb Ciutadans. Vull dir, què els diferencia d'aquests partits, que també són de dretes, com podria ser el seu? Bueno, está claro que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ni con el Partido Popular ni con Ciudadanos, a pesar de que muchos medios... Tienen algunos en común. Sí, pero a pesar de que nos intenten enmarcar en su, ¿no?, en su cuadro ideológico, no tenemos nada que ver. ¿Y por qué digo eso? Nosotros nos presentamos a estas elecciones catalanas para liderar una alternativa, para dar voz a esos millones de catalanes que están hartos de las consecuencias nefastas de la mafia separatista. Nosotros planteamos un proyecto, en primer lugar, para dar una batalla frontal frente al separatismo y, en segundo lugar, para dar una batalla frontal frente a ese consenso progre que nosotros llamamos, frente a ese discurso que asume tanto la extrema izquierda de Podemos hasta el Partido Popular en torno a grandes temas. Es decir, Partido Popular y Ciudadanos, junto con Podemos, comparten, por ejemplo, esa defensa del ecologismo desbocado o mal entendido. Defienden o comparten esa concepción del feminismo radical mal entendido. Defienden y comparten esa agenda promovida por esas élites de Europa y, por tanto, aceptan con mucha paz y con un silencio sorprendente la invasión que estamos sufriendo de inmigración ilegal. Es decir, comparten una serie de temas que nosotros radicalmente estamos en contra. Por tanto, Vox viene a plantear una alternativa frente a la mafia separatista y a ese consenso progre que tiene una unanimidad en el Parlamento catalán. Y Vox, como digo, viene a liderar esa alternativa y a dar voz a los problemas reales, a los problemas del catalán corriente, que pasea por la calle, que tiene problemas de inseguridad, que ve cómo su fábrica ha cerrado por la inseguridad jurídica generada por el separatismo o por ese globalismo que ha generado la deslocalización de ciertas fábricas. Es decir, nosotros venimos a decir que basta ya de esta política que se ha instalado en Cataluña durante las últimas décadas, basta ya de esa política que giraba en torno al procés, 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 y a una batalla entre partidos absolutamente estéril y que dejaba de lado los verdaderos problemas de los catalanes. En el Parlamento de Catalán llevamos décadas sin oír hablar de problemas de educación, de esos famosos barracones, de cómo mejorar la sanidad pública, de mejorar las condiciones laborales de los médicos, de mejorar CAPS. Vemos cómo no se habla de la necesaria inversión en vivienda de protección oficial, por ejemplo, o, por ejemplo, garantizar la seguridad en las calles. Es decir, nosotros venimos a llevar los problemas de los catalanes corrientes a la tribuna del Parlamento catalán, frente a esa política de moqueta, de políticos, de privilegios. Viene Vox a irrumpir en el Parlamento catalán y a poner una serie de debates que hasta ahora ningún partido había tenido la valentía, al menos, de plantearlos desde principio a fin y con toda naturalidad. Senyor Garriga, d'educació, de sanitat, d'habitatge, sí que se'n parla al Parlament, vull dir, els periodistes que seguim les sessions n'hem sentit a parlar en aquests anys, potser no els agrada el que es diu a la cambra? No, no és que hayan hablado, és que han hablado de coses absolutamente, o sea, que no afectaven a los catalanes corrientes. Podemos ver el extracto de leyes que se han aprobado en estas últimas dos legislaturas, porque la verdad que han sido dos en uno, de lo cortas que han sido, y no han dado respuesta a los problemas de los catalanes. Podemos sacar el diario de sesiones del Parlamento catalán y vemos cómo han sido leyes absolutamente fuera de los problemas corrientes de los catalanes. Hemos estado legislando sobre sexo, sobre ideología de género, hemos estado legislando cosas
repito, que no afectan a los problemas de los catalanes. Por tanto, basta ya de esa política de grandes titulares, basta de esa política ideologizada, y vayamos a bajar al terreno de los catalanes. Nosotros queremos de verdad devolver la política, devolver la tribuna del Parlamento catalán a los barrios, a las calles, y eso es fundamental. Y frente a eso nos encontramos a un compadreo del conjunto de partidos políticos que están instalados en el Parlamento catalán, que lo único que hacen es convertir, de hecho lo han convertido en el Parlamento de Cataluña, en un circo mediático. Y nosotros decimos, basta de circos mediáticos y que se convierta realmente en una cámara que legisle para mejorar el día a día de los catalanes. Y eso pasa por poner debates, como te decía, reales, que el Parlamento catalán silencia. ¿Por qué en el Parlamento catalán no se habla de la invasión de inmigración ilegal que tenemos en Cataluña, por ejemplo? ¿Por qué no se habla de la inseguridad creciente en Cataluña o de la ocupación? Que Cataluña es la región que asume casi el 50% de las ocupaciones en España. Frente a eso, el silencio absoluto y unánime de todos los partidos políticos. Pues Vox viene al Parlamento catalán a proponer una serie de medidas para que acabemos con la ocupación, por ejemplo, con la inseguridad. Són molts els temes que ens està posant sobre la taula i sobre els quals pivotarà aquesta conversa, una conversa a la qual incorporem ja els nostres companys, que ja els hem presentat, el Víctor Asensio des de el Prat Comunicació, també l'Alexandra Fos, en aquest cas des de UAU Lleida Ràdio, i la Marina Pérez, que és responsable d'informatius de Ràdio Ciutat de Tarragona. De nou, bon dia companys, i Alexandra, quan vulguis, endavant amb la teva pregunta. Bon dia. Mira, precisament volia preguntar sobre la rivalitat que pot posar pal a les rodes a possibles enteses del Parlament. No sé si aquesta rivalitat entre grups que ens comentaves, i és que hi ha partits que han anunciat un cordó sanitari per aïllar-los, i suposo que necessitaran aliats dins la cambra si volen que prosperi alguna de les seves propostes. Bueno, gràcies en primer lloc per la teva pregunta. Realmente demuestra la anormalidad democrática en la que estamos instalados en Cataluña y en el conjunto de España. Es absolutamente intolerable que se plantee un cordón sanitario, como plantea la izquierda, una estigmatización permanente a un partido político, que no olvidemos que es la tercera fuerza a nivel nacional, que representa casi 4 millones de españoles, y lo que demuestra realmente es el miedo a que Vox irrumpa en el Parlamento catalán, a que Vox lidere desde las instituciones catalanas la política de disentir frente a ese consenso progresista o ese marco ideológico de la izquierda, y nosotros lo que haremos es plantear iniciativas legislativas que mejoren el día a día de los catalanes. Y ya avanzo que nosotros no tenemos ningún reparo en votar de manera conjunta con el resto de partidos políticos siempre y cuando mejore el día a día de los catalanes. No vamos a caer en esa política de colores, de bloques, sino que lo que va a primar es el bienestar de los catalanes. Por tanto, nosotros, nuestros mejores aliados están en la calle, que es el conjunto de los catalanes. No venimos a contentar al grueso de partidos políticos que están en el Parlamento, ni mucho menos a los periodistas o tertulianos que a diario nos estigmatizan, nos insultan y nos demonizan, sino, como he dicho, venimos a llevar la voz de los catalanes a la tribuna del Parlamento catalán. Y, por tanto, tendrán que elegir el resto de partidos políticos con quién están, si con los catalanes o con el grupo de políticos o de tertulianos, como he dicho, de periodistas, que lo único que quieren es estigmatizar y demonizar a una formación política que, como he dicho, viene en definitiva a dar voz al conjunto de los catalanes. ¿Donaría suport a una hipotética aliança de partits constitucionalistes si es donés el cas, o com a mínim la facilitaria? Bueno, nosotros, como siempre hemos dicho, nuestro objetivo y nuestro principal enemigo es la mafia separatista y la izquierda. Por tanto, en caso de que se llegue a sumar esas mayorías necesarias, nosotros plantearemos nuestro programa electoral, nuestros mínimos exigibles, y a partir de ahí pues veremos qué mayorías se conforman. Pero está claro que si me está planteando si nosotros podríamos apoyar, por ejemplo, al Partido Socialista del señor Illa, yo le tengo que decir que ellos ya han elegido quiénes son sus socios. Son el partido de ETA y son los separatistas. No hay que olvidar que está muy claro que el señor Illa y el PSC vienen a reeditar el tripartito, que no engañen a nadie. Por tanto, también hay que dar un mensaje de sinceridad y de responsabilidad al conjunto de los catalanes, que el próximo 14 de febrero o el 30 de mayo, veremos cuándo se celebran esas elecciones, lo más probable es que nos encontremos un tripartito en la Generalidad de Cataluña, salvo que, en fin, que logremos esa sorpresa como se produjo hace un año,
¿no? Un poco más en Andalucía. Yo no descarto que Vox pueda irrumpir con tal fuerza en el Parlamento catalán y que podamos romper esas mayorías, pero en cualquier caso tendrán que elegir el resto de partidos políticos porque, como sabe, son ellos los que tienen problemas al final de pactar con Vox, y tanto es así que hasta el Partido Popular ha querido marcar tanta distancia con Vox que ha sido capaz de fichar a separatistas o nacionalistas y que los ha incluido en sus listas, ¿no? Por tanto, ellos saben con quién quieren pactar, nosotros lo tenemos muy claro, que es con el conjunto de los catalanes e irrumpir en el Parlamento catalán. A partir de ahí, pues veremos cómo responden y cómo se comporta el resto de partidos políticos. Sí, però senyor Garriga, ens podem trobar amb una disjuntiva, com per exemple la que s'ha viscut a l'Ajuntament de Barcelona, i és que no perquè li agradi pactar amb partits d'esquerres, que siguin constitucionalistes, que tinguin punts en comú amb el seu ideari, però per evitar un govern independentista, que es podria tornar a donar, afavorir aquest bloc constitucionalista. Vostès s'ho plantegen com el que va fer el senyor Manel Valls a l'Ajuntament de Barcelona? S'ho planteja? Bueno, és que no és a favor, però com a mínim potser abstenir-se o afavorir. Bueno, és que nosotros ya, para empezar, no consideramos al Partido Socialista un partido constitucionalista. Puede que acepten la Constitución, pero son los principales socios de la mafia separatista. Por tanto, ya partiendo de una base de que sabemos de que el señor Illa viene a reeditar el tripartito, a pactar con los separatistas de Cataluña, no tiene sentido que nos planteemos pactar con el Partido Socialista, porque, repito, son la misma cara de la moneda y son parte del problema. Por tanto, como ya he dicho, el PSC, el Partido Socialista, ya ha elegido sus socios, que son los separatistas, el partido de ETA, y por tanto lo que tienen que reconvertirse son ellos. O sea que en este caso nos encontraríamos en una dicotomía de apoyar separatismo o apoyar separatismo. Por tanto, ahí Vox, por supuesto, que no estaría jugando en este circo en el cual han convertido la política catalana. Bueno, pero el Partido Socialista miente más que habla. Sánchez dijo que no iba a pactar con Podemos, dijo que no iba a pactar con Bildu, y ha pactado con Podemos y ha pactado con Bildu. Por tanto, que el Partido Socialista diga que no es independentista es absolutamente mentira, porque son independentistas camuflados, lo sabemos. El señor Illa, de hecho, es un radical disfrazado de moderado, y no nos van a engañar. Podrán intentar engañar al conjunto de los catalanes, pero nosotros estaremos ahí para abrir los ojos y para denunciar su verdadero plan, que es pactar con los separatistas y llevar a cabo a nivel nacional un cambio de régimen, que es subvertir el orden constitucional. Lo estamos viendo en el Gobierno de la Nación, en este gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias, y tienen muy claro que ellos quieren cambiar los fundamentos constitucionales. Y nosotros lo denunciaremos. Por eso, entre otras cosas, presentamos en su día la moción de censura, porque consideramos que es el peor gobierno en el peor momento y que es la principal amenaza para la libertad y para el bienestar del conjunto de los catalanes, por tanto, y españoles. Senyor Garriga, quan veiem la correlació de forces i com queda tot plegat després de les eleccions, en tornem a parlar. A veure què és el que passa. A veure. Perquè a vegades les hemeroteques després són... Bueno, allà queda. Ja veurem què és el que passa. Marxem fins a Tarragona. Marina, al teu torn, quan vulguis. Molt bon dia. Doncs jo voldria preguntar, perquè des de Vox, el seu programa nacional, porten a que volen suspendre les autonomies. Veuen que és un sistema que ha fallat. Per ser un estat de les autonomies, que no oblidem que recull la Constitució que defensen des de Vox. I ara el senyor Garriga es presenta a les eleccions del Parlament de Catalunya. No sé si tot plegat és una mica contradictori. Le agradezco que haga esta pregunta porque es una pregunta recurrente y lo va a ser seguro a lo largo de la campaña. Nosotros efectivamente estamos en contra del Estado autonómico como tal, porque consideramos que es un sistema caduco, que ha fallado, que rompe y que no garantiza el principio de igualdad y solidaridad entre el conjunto de los españoles, porque vemos cómo la sanidad es diferente en Cataluña, en Murcia o en Madrid, o cómo la educación también es diferente en País Vasco o en Andalucía. Por tanto, ya de facto rompe el principio de igualdad y solidaridad entre todos los españoles. En segundo lugar, decimos que estamos en contra del sistema autonómico porque se ha convertido en 17 reinos de taifas, donde cada parlamento, donde cada sistema político, en este caso regional, pues tiene una autonomía que consideramos, como he dicho, que rompe el principio de igualdad. Se ha convertido en el estado del bienestar de los políticos y ha roto, o no garantiza el estado del bienestar del conjunto de los españoles. Rompe el principio de igualdad y se ha convertido, en definitiva, en estructuras donde todos ellos se colocan perfectamente y colocan a sus palmeros o a sus amigos. Nosotros nos presentamos a las elecciones autonómicas, en este caso catalanas o murcianas o andaluzas, y no estamos en contra de las peculiaridades que puedan haber en Cataluña. Es decir, que nosotros digamos que estamos en contra del sistema autonómico no quiere decir que estemos en contra del catalán, que estemos en contra de las sardanas, que estemos en contra de la jota, que estemos en contra de las características propias del País Vasco o de Galicia, porque eso genera la riqueza propia de nuestra nación. Esa singularidad determinada en cada región aporta y hace que España sea una nación rica. Lo que estamos en contra es en ese sistema administrativo que genera un gasto
millonario, es un despilfarro, en definitiva, absurdo, que impide que ese dinero se destine a las verdaderas necesidades del conjunto de los españoles. Por tanto, nosotros, a diferencia de otros movimientos políticos, decimos que estamos en contra del sistema autonómico, pero somos conscientes que esos cambios legislativos necesarios requieren de mayorías amplias y que, por tanto, nuestro objetivo de máximos llegará, si llega, dentro de muchísimos años. Pero no por ello vamos a renunciar a decir que el sistema autonómico es un sistema fallido, que rompe el principio de igualdad y solidaridad y que, además, genera un gasto autonómico y nacional elefantiásico. Por tanto, nosotros queremos recortar todas esas duplicidades, porque eso es el sistema autonómico, genera duplicidades, genera gasto ideológico innecesario frente a las verdaderas necesidades del conjunto de los españoles. Por tanto, nos presentamos a las elecciones autonómicas para decir desde el Parlamento Regional que hay que eliminar duplicidades, que hay que reducir el gasto político para destinarlo a las verdaderas necesidades del conjunto de los catalanes. Y eso es perfectamente compatible con poderse presentar, sin duda, a unas elecciones regionales. Però llavors, sota aquesta premissa que vostès defensen, clar, vol dir que es perdrien les competències que ara mateix, per exemple, es té atribuïdes al govern de la Generalitat. Estic pensant en salut, en l'actual situació. És més fàcil gestionar àrees com salut o com educació a 600 kilómetros de distancia. Sí, sin duda. Nosotros, de hecho, y le retomo la pregunta. Y no para Cataluña nomás, sino sí, toda España. Sí. Nosotros lo hemos dicho siempre. Nosotros estamos en contra del sistema autonómico porque, como he dicho, genera desigualdad y rompe el principio de solidaridad. Nosotros, desde nuestra fundación, y de hecho lo llevamos en esas 10 medidas urgentes para recuperar Cataluña, que instaremos desde la Generalidad al Gobierno Nacional a establecer los mecanismos legales necesarios para recuperar, entre otras, la competencia de sanidad, de educación, de interior, de justicia. Y sí, es perfectamente compatible. Es decir, nosotros lo que queremos, y queremos demostrar cuando llegue el momento, de que lo hemos visto en plena pandemia, cómo 17 sistemas autonómicos, cuando después se cedió de nuevo o se devolvió la gestión de la sanidad, no servía absolutamente para nada, sino para un caos competencial, para un follón y para un agravio comparativo entre regiones, y lo vemos ahora. Unos se pelean por adelantar el toque de queda, otros lo ponen a las 10, otros lo ponen a las 11. ¿Y cuál es el resultado? ¿Hemos mejorado respecto a hace unos meses? No, rotundamente no. Hemos generado más caos competencial, más problemas logísticos entre españoles de que no saben si estoy aquí, qué leyes tengo, si estoy allá, qué leyes dejo de tener. Hay que centralizar todo en este sentido. Y eso no es no garantizar, por ejemplo, que la sanidad esté mejor atendida o que no podamos llegar a cumplir las necesidades reales del conjunto, en este caso de los catalanes, en materia sanitaria, para nada. Lo que queremos es unificar criterios para ser más efectivos y más eficaces en la implementación de las medidas. Lo que hemos visto es que ni las comunidades autónomas han sido capaces de garantizar la salud, ni de tomar las medidas necesarias para que los catalanes no estemos como estamos hoy en día, y en este caso, por supuesto, porque hemos tenido un ministro, el peor ministro de Sanidad de la historia, un auténtico inepto y un negligente, pero en condiciones normales, si hubiéramos tenido una persona técnica y capaz, con un mando único, hubiera sido muchísimo más eficaz y muchísimo más efectivas las medidas tomadas, sin duda, y por no decir, por ejemplo, que en muchísimos casos hubiéramos podido ahorrar, ¿no?, en la compra de material sanitario, hubiéramos garantizado que llegara en todo el territorio nacional por igual la compra de mascarillas a tiempo, las EPIs determinadas, pero aquí nos hemos encontrado durante muchísimos meses en una guerra entre comunidades autónomas que ha generado que el principal perjudicado haya sido el español corriente. Como siempre, los políticos, las comunidades autónomas, los entes burocráticos protegidos, peleándose entre ellos, y en este caso los catalanes o los españoles abandonados. Nosotros defendemos claramente que en Cataluña, por supuesto, ya no hablo de sanidad, sino la educación. El Estado debe recuperar la competencia de educación porque el separatismo ha utilizado la educación como arma arrojadiza y como arma de confrontación, de adoctrinamiento en Cataluña. ¿Por qué el separatismo hoy está como está y hace 15 años estaba como estaba? Porque han tenido la principal herramienta, como es la educación, para adoctrinar a nuestros hijos durante décadas ante el silencio de los sucesivos gobiernos nacionales, con ese famoso plan 2000 del señor Pujol, y han conseguido generar ese odio y esa confrontación y esos agravios comparativos absolutamente falsarios en torno a la España en roba y etcétera, etcétera. Por tanto, lo que hemos de hacer es eliminar todas esas herramientas que tiene el separatismo, por un lado, para generar odio y confrontación, y para que de una vez por todas los catalanes puedan beneficiarse de la sanidad, por ejemplo, o de justicia o de interior, con términos de igualdad y de eficacia, cosa que el separatismo ha sido incapaz de gestionar durante infinidad de décadas. Però llavors, amb aquesta premissa
de la igualtat de territori, de tots tractat, tots passats pel mateix tamís, clar, què passa amb les diferències que hi ha entre els territoris? A nivell de dinamisme econòmic, a nivell de masses fiscals, sí. És el mateix el que porta una comunitat el que porta l'altra. Vull dir, acaba sent la filosofia del café para todos de tota la vida. Lo que nosotros defendemos es el principio de igualdad y solidaridad en todo el territorio nacional. Y eso no está reñido con las peculiaridades, que no sé si va por esa línea o no, de cada región. O sea, no es un tema cultural, para nada. Y de manera... No, no em refereixo a cultura, vull dir, economia, per exemple. Sí. El mateix, el dinamisme econòmic que pot tenir Catalunya, o València, o el País Basc, el que pugui tenir Extremadura o les Illes Canàries, per posar dos exemples i sense que ningú... Bueno, el dinamismo económico se ve claramente, por ejemplo, en Cataluña. Ningún catalán puede decir que Cataluña esté mejor que hace 10 años, porque los gestores que han estado durante décadas en Cataluña, la mafia separatista, se ha dedicado a malversar los fondos públicos, a destinar el dinero a sus delirios ideológicos y a no garantizar el bienestar del conjunto de los catalanes. Cataluña es la región con más impuestos propios de toda España, 17 impuestos propios. ¿Para qué? Para pagar al señor Puigdemont la casa en Waterloo, para pagar a la ANC, para pagar a Òmnium Cultural... Mientras que, por ejemplo, en Madrid, en Murcia o en otras regiones, no tienen tantos impuestos y están garantizados mejor todavía los servicios básicos. Por tanto, nosotros, respecto a las catalanes, les queremos decir, miren, nosotros queremos recuperar las competencias para garantizaros la igualdad en términos sanitarios, en términos educativos, respecto a vuestros compatriotas del resto de España. Y ahora, tal y como está el sistema, y además, secuestrado por la mafia separatista, no estáis igual que en otras regiones. Por tanto... Lejos de ese dinamismo económico que usted me hacía referencia, yo estoy convencido que el recuperar competencias garantiza que todo el mundo tenga el mismo acceso a sanidad, a viviendas de protección oficial, a una educación de calidad, sin duda. Y frente al caos autonómico que genera desigualdad y falta de solidaridad.